Hola, hola familia, ¿cómo están? Les doy la bienvenida aquí a su segunda casa, que es el canal del Envigado, en un programa más de Vivo Hoy, en donde cada semana les traemos unos invitados distintos, en donde podemos aprender distintas cosas, nuevas cositas, podemos saber cómo es el proceso de producción de distintas cosas. Por ejemplo, el día de hoy tenemos unos invitados maravillosos, tenemos a John Giraldo, un nutricionista que nos va a venir a contar sobre las cosas buenas de la buena alimentación, qué excesos no debemos de tener, a veces en qué cosas nos pasamos y qué no nos pasamos a la hora de alimentarnos. Y pues nos va a contar de él como persona, por qué decidió estudiar esto, por qué decidió crear y hacer todas esas maravillas que él hace sobre las personas y para las personas. También tenemos otra invitada, que es Ana María Vélez, una emprendedora de La Martina Brunch, que nos va a venir a contar cómo todo es el proceso de los dulces, de la creación de algunas galletas, postres, tortas, de todo un poquito, para que todos ustedes se antojen, porque ya recientemente sucedió el Día de la Mujer y el Día de la Mujer fue una fecha maravillosa y sobre todo les quiero decir a todas las mujeres, a todas nuestras televidentes, feliz Día de la Mujer, porque cada vez somos mujeres, somos unas mejores mujeres que siempre luchamos por el país, por las personas. Las mujeres son la clave de una maravillosa familia que siempre debe estar presente y ser una maravillosa y espectacular persona. Pero bueno, ustedes saben que en todos los programas, en todos los días, digo una frase para el programa y es: sé como una piña, mantente de pie, lleva una corona y sé dulce en el interior. ¿Qué quiere decir esta frase? Que a pesar de todos los problemas que tengamos en cualquier momento, no nos debemos dejar de derrubar, porque la corona es aquello que nos hace especial. Siempre tenemos que llevar la frente en alto y no decirle sí a los problemas, porque los problemas siempre se nos van a presentar, pero siempre vamos a saber cómo quitar ese obstáculo, aquello que nos acaba en cualquier momento, y sobre todo ser dulce en el interior. No podemos dejarnos apagar de ninguna persona, de nadie, porque es que nosotros somos las dueñas y dueños de nuestras vidas en cada día. Así que esta es la frase de hoy y bueno, vamos a darle la bienvenida aquí a John Giraldo. Hola John, ¿cómo estás? Hola Angélica, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Espero en este momentico podamos aprender algo significativo de lo que puede ser nutrición y salud. Bueno John, cuéntanos por qué decidiste estudiar nutricionista o ser nutricionista. Bueno, realmente yo cuando entré a la universidad no pensé en estudiar nutrición, yo empecé en estudiar otra cosa, ingeniería. Pero resulta que yo desde pequeño he sido muy deportista y más por influencias de mis papás. Y a medida que, digamos, que empecé a recibir clases en la universidad, empecé a entender que me gustaba mucho la bioquímica y porque el ser humano por naturaleza es bioquímica. Y más adelante, como en la adolescencia, conocí unos culturistas, más allá pues de que si me gustó o no, pero digamos que fue como la influencia. Y pensaba como, bueno, si ellos comen lo que yo como, ¿cómo hacen para tener ese desarrollo muscular? Y cómo cualquier alimento que una persona puede comer durante el día puede interactuar y puede mejorar su calidad de vida durante todo el ciclo de la vida, desde la niñez hasta la adultez mayor. Así que el día de hoy nos vas a venir a contar más o menos el tema de la nutrición y sobre este tema que acabas de mencionar, sobre los culturistas, pues cómo hacen para tener ese cuerpo de acuerdo a la alimentación que ellos mantienen. Bueno, realmente más allá de simplemente mencionar qué alimentación pueden tener un culturista, yo creo que lo que tienen que tener en cuenta siempre en un buen programa de alimentación o una alimentación que ustedes llevan a diario es seleccionar muy bien los alimentos. Créanme que el hábito realmente y la adherencia a la alimentación que ustedes pueden tener durante todos los días puede ser realmente lo que cambie y transforme su vida, su calidad de vida en pro de la salud o posiblemente en contra de la salud, y es algo que se construye realmente todos los días. Cuando uno habla de culturismo habla de un deporte específico donde digamos posiblemente las necesidades de alimentos cambien y varíen, y esa alimentación cambia y varía y tiene una interacción con el músculo. Okay. Y cuando interactúa pues con el músculo tiene digamos ciertos beneficios, ciertos impactos positivos, porque pues el músculo para cualquier tipo de persona se vuelve en una fuente de vida. Las personas evitan lesiones, evitan fracturas, evitan enfermarse, entre otras muchas cosas muy bonitas dentro de la alimentación, que son importantes para el culturismo y para muchos deportes también. Así que hay que trabajar, digámoslo así, como los distintos músculos, porque o si no, pues, como dicen la frase que cada vez escuchamos, y es que los músculos se atrofian, o como que tienden a cansarse o no a tener el mismo rendimiento que anteriormente tenían. Sí, es una frase típica, digamos, que uno escucha, como lo que no se utiliza se atrofia. Entonces, cuando las personas hacen ejercicios superjuiciosas, pero
no se alimentan bien, pues es muy difícil que vean de pronto algún resultado, que ganen masa muscular. Y cuando la gente come bien, entre comillas, y no hace ejercicio, también va a pasar lo mismo, porque no hay un estímulo muscular. Entonces, como que es como la pareja perfecta, entre comillas, el hacer ejercicio y pues alimentarse bien. Y sabes que es, Angélica, muy muy importante de pronto que las personas o que podamos aprender que cuando uno entrena o cuando ustedes realizan ejercicio, liberan un montón de sustancias tóxicas, el músculo se daña de alguna manera, liberan mucha energía y después del entrenamiento es muy importante comer. Ejemplo, una muy buena fuente de proteína, huevos, wow, leches, pollo, pescado, carnes, y como gastamos energía gasolina, necesitamos otra fuente de energía, un carbohidrato, que puede ser la arepita, que pueden ser las frutas, puede ser la papa, el pan. Entonces realmente uno no debe restringir en alimentación nada para, digamos, tener cualquier tipo de objetivo, ya llámese estético, en rendimiento, en salud. Así que para poder, o sea, lo que quieres decir es que para poder tener una vida saludable hay que tener de la mano el ejercicio y fuera de eso una buena alimentación, como lo mencionabas. Pero yo quisiera saber, porque acabas de mencionar unos alimentos, los carbohidratos y las proteínas algunas, ¿yo cómo sé que esa es la cantidad necesaria para, o sea, cuál es la cantidad necesaria para yo poder saber que estoy comiendo bien, sabiendo que estás diciendo que la proteína, que la carne, que el huevo, que los carbohidratos, todos los que mencionaste, cómo sé cuál es la cantidad que debo, digámoslo así, como de consumir? Bueno, realmente esa es una respuesta un poco compleja, pero la podemos hacer más sencilla, y es que dentro de los alimentos de pronto que ustedes tienen en la casa, no restringir ninguno y incluir todas las fuentes alimentarias de todos los grupos de alimentos. Entonces tenemos el grupo, por ejemplo, de sustitutos, que incluye los huevos, los lácteos, las leches, tenemos el grupo de carnes donde está el pollo, la carne, el pescado, pues y los otros, está el grupo de vegetales. Importante incluir siempre ensaladas donde hayan diferentes vegetales, porque se asocia, digamos, el color con un nutriente específico que puede ser positivo para la salud de la persona y de pronto pues para el deporte que está practicando. Las grasas saludables, donde incluimos el aguacate, los aceites, los frutos secos, y yo creo que es eso, incluir de todos los alimentos las fuentes alimentarias y no restringirse. Hay casos específicos en personas con patologías, okay, o con enfermedades, sí, claro, pero eso digamos que es un campo aparte que amerita una consulta con un especialista. Y ya que tú mencionabas al principio lo de los culturistas hablando de temas deportivos, ¿es lo mismo una alimentación de una persona que hace deporte a una persona, digámoslo así, sedentaria, en el sentido que no hace casi deporte? O sea, ¿deben de tener el mismo tipo de alimentación o el del que hace deporte tiene que ser más exigente, digámoslo así, la alimentación, o cómo sería como todo eso? Vamos a dar un ejemplo de la persona que está en el gimnasio, digamos un culturista, ¿cierto? Él termina de entrenar. Simplemente ese entrenamiento genera en el organismo unas sustancias tóxicas que la gente distingue de pronto, que algunos de ustedes de pronto conocen, que son radicales libres, y los radicales libres aumentan el envejecimiento celular. O es algo así como que la persona que tiene 40 parece de 30 o viceversa. También se producen sustancias inflamatorias. El músculo se daña porque hay una contracción muscular y como estoy realizando ejercicio gasto energía. Entonces, yo considero que la persona después de entrenar necesita comer ciertas cantidades óptimas para mejorar su rendimiento y para poder recuperarse. Entonces, la persona cuando empieza a hacer ese tipo, digamos, está dentro de ese contexto del ejercicio, por ejemplo, el metabolismo de la proteína aumenta como en un 50%, entonces necesita comer más proteína, porque si no va a ser muy difícil que gane masa muscular y que se recupere. Pero diferente sería una persona sedentaria, y para eso hay unas guías básicas acá en Colombia que se llaman RIEN, requerimiento de ingesta de energía y nutrientes para la población colombiana, y se pueden meter en internet y las pueden leer, y hay recomendaciones de ingesta de nutrientes, macros y micronutrientes, vitaminas y minerales que de pronto les pueden servir y pueden aprender un poquito de nutrición. Cuando tú mencionas todo esto de los minerales, vitaminas y todo eso, sabemos, digámoslo así, que en el mundo farmacéutico hay algunas vitaminas, digámoslo así, como que suplementan como esos alimentos que algunas personas no pueden consumir y necesitan como sobreponerlos con estas pastillas o estas vitaminas. Tú, desde tu punto de vista, desde nutricionista, ¿tú piensas que es mejor, digámoslo así, desde las pastillas o es mejor desde una alimentación, digámoslo así, la comida física?
Es muy curioso, Angélica, porque el fin de semana pasado estaba conversando con varios compañeros, varios colegas sobre ese tema específicamente, sobre el consumo de multivitamínicos o suplementos. Hay casos muy específicos. Por ejemplo, en las embarazadas, en las gestantes, hay una digamos, suplementación de vitaminas, ejemplo, ácido fólico, que el calcio o que el hierro, ¿cierto? Pero es en ese caso, posiblemente en atletas de alto rendimiento y de la población de 10 personas o de 100 personas, posiblemente hayan dos atletas de alto rendimiento, y entre otros casos muy, pero muy específicos. Pero para la población en general, desde que dentro de la alimentación esté el consumo apropiado de frutas y vegetales y demás fuentes alimentarias que aporten esas vitaminas y minerales, no es necesario. Ejemplo, que es muy típico o que yo he visto pues últimamente mucho, el consumo de vitamina C. Entonces, el consumo de vitamina C posiblemente para una persona adulta oscila entre 70 y 90 miligramos, pero una persona perfectamente cuando realiza actividad física con 4 o 5 porciones de vitamina C lo puede alcanzar sin ningún problema y no necesitaría un suplemento. Pero es que me lo enviaron. Pero para uno tomar un suplemento necesita tener un diagnóstico clínico verificado. O sea, hay que hacer un examencito de sangre para eso. Okay. O sea que claramente, desde tu punto de nutricionista, dices que es mejor desde lo natural. Desde la alimentación, porque también pues, todo sí. Lo natural, lo natural también puede ser, hay árboles venenosos y serpientes venenosas, pero sí, desde la alimentación, totalmente de acuerdo. Ok, y apuntando, digámoslo así, en la parte de los infantes o los niños chiquitos, la buena alimentación, porque sabemos que ya pues estamos en época escolar, el momento de empacarle el almuerzo, empacarle, digámoslo, la lonchera, la media mañana, más o menos qué tipo de alimentos son, digámoslo así, mejores para ese tipo de niños que están en una etapa de crecimiento alta. Esa es una muy buena pregunta, porque uno ve de pronto, a ver, el contexto realmente es amplio, desde la parte cultural, disponibilidad de alimentos, la economía de la familia, recursos, entre otros muchos. Pero digamos que está el caso de que, por ejemplo, la mamá dice, no, yo le empaco un juguito en caja y unas galletitas para él. Y está bien porque el niño gasta mucha energía y necesita mucha energía, pero hay otros alimentos que también aportan energía, pero le dan realmente la calidad nutricional es muy alta y benéfica para el niño, y más que está en un proceso de crecimiento, claro. Desarrollo de tejidos. Entonces yo le diría a la mamá, no, venga, cámbiale el juguito en caja, por ejemplo, por, no sé, una bolsita de leche, una bolsita de yogur, y las galletitas más bien cámbiasela por una frutica que al niño le guste, simplemente, y simplemente con ese cambio, con eso yo impacto positivamente en la salud y en la calidad de vida del niño. Wow, no, interesante todo esto que nos comentas, y más porque lo llevas desde un punto de vista en que claramente el niño se tiene que comer saludable, pero también lo complementas en que a él también le tiene que, pues como que le guste, supongamos la fruta, porque hay algunos niños que no les gustan algunas frutas o en sí pues no les gustan las frutas. Entonces te quiero preguntar si es bueno, digámoslo así, como intercambiar eso por una compota o estas nuevas como compoticas chiquitas de que se llaman Lucky, si no estoy mal. Hay algo que pasa en no solo los niños, aunque es muy importante porque la educación y el hábito se tiene desde pequeño y entre uno esté más grande es más difícil cambiarlo. Y eso pasa mucho cuando uno atiende por un adulto mayor, es muy difícil, pero se puede lograr. Yo prefiero que el niño se coma la fruta y específicamente yo prefiero que él se coma la fruta porque él desde muy pequeño va a tener interacción con los alimentos, va a tener contacto con el alimento, lo va a distinguir, va a saber, va a reconocer su color, va a reconocer su olor y yo le puedo enseñar como por ejemplo papá o mamá o familiar sobre de pronto qué beneficio puede traer eso para la salud del niño. Entonces yo prefería que se coma la fruta. No, la compota se la puede comer, claro, pero no puede volverse un hábito y no se puede volverse algo de todos los días, porque eso no debería yo de transmitirle al niño desde la parte pues nutricional. Así que se podría poner como una alternancia, o sea, no un hábito como tú lo mencionas, porque sabemos que a veces como estas compotas o como estos suplementos como que traen algunos químicos o algunas cosas que tienden, digámoslo así, como a dañar el organismo, entonces es mejor, como tú lo mencionas, las frutas, las partes naturales. Y vámonos ya como para la parte de las enfermedades, digámoslo así, que pueden causar a una vida futura debido a una mala alimentación. A las enfermedades con una mala alimentación, a ver, muchas de las enfermedades
se dan por, a ver, realmente son multifactoriales, o sea, pasan por muchas cosas. Y una de esas grandes cosas, o principalmente, son procesos de inflamación. Entonces, por ejemplo, tenemos el cáncer se da por procesos de inflamación, y el cáncer, por ejemplo, no aparece un día para otro, aunque puede tener ciertos aspectos genéticos o hereditarios, sea por los malos hábitos de alimentación. Y muchas veces pasa de que la gente, por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti, Angélica, cuando uno come por fuera, la sensación que tienen en el estómago es totalmente diferente a la que yo puedo tener cuando como en casa. Entonces, cuando la persona empieza a dejar un poquito más los productos industrializados, empieza a dejar los productos ultraprocesados, no significa que no se los pueda comer, cuando deja ese hábito y empieza a comer más en la casa, a cocinar más en la casa, la salud cambia totalmente. Y solamente con eso puede uno prevenir muchas enfermedades, muchas patologías y puede tener muchos beneficios. Hay otras cosas que pueden pasar. Uno puede decir que, por ejemplo, el diabético es diabético simplemente porque come mal, y también hay factores hereditarios. Lo que pasa es que, como la diabetes siempre la relacionan con la insulina, y la insulina está por allá en un órgano que se llama páncreas, yo empiezo a comer mucho, y empiezo a acceder, digamos, que esa empresa que se llama páncreas produzca mucha insulina, y posiblemente con los años empiece a dañar el tejido y pues aparezca algo pues relacionado con la diabetes o algo relacionado pues con trastornos del azúcar en sangre. Y así muchas cosas más por el estilo que nos podríamos quedar conversando yo creo que todo el día. No, pues hay mucha información aquí que digámoslo así como que estoy digiriendo de a poquito, pero es algo como muy especial que estás mencionando, y es que, o sea, que prácticamente lo que quieres decir es como que lo más saludable es lo que encontramos en casa, ya que, digámoslo así, nosotros lo elaboramos, sabemos qué tipo de cosas o condimentos le adicionamos a estas y no sabemos prácticamente qué tienen las comidas, como tú mencionas, industriales, como las pizzas de la calle, las salchipapas, las hamburguesas, como toda esa comida chatarra. Y ahí vamos a este tema, y es que dicen que uno puede comer la comida chatarra en cualquier momento, pero más o menos con qué tipo de exceso o qué día más o menos uno lo debe comer. Bueno, hoy un paciente me hacía esa pregunta y yo le decía, uno ante todo es un ser humano, o sea, yo por ejemplo permito que mis pacientes sean flexibles en su alimentación, y son flexibles porque yo sé que son personas, y más allá de yo esperar que hagan algún resultado, me interesa más es que se sienta bien, que tenga salud emocional y que tenga salud mental, y con eso es muy fácil llevar el proceso. Y nosotros, digamos, negociamos como, bueno, mira, ejemplo, como a la semana tienes dos comidas libres y te puedes comer un dulcecito, pero hacemos tratos. Necesito que hagas tantos días a la semana ejercicio, tanto tiempo específicamente. Y así vamos negociando, creando buenos hábitos, nos damos gusto y disfrutamos de la alimentación. O sea que prácticamente es como crear un cronograma, o como planificar algunas cosas, porque sabemos que a veces nos salen como fiestas o celebraciones de imprevisto, y en la semana comemos, no sé, lunes, martes, salchipapas, y el sábado o el viernes vuelve a haber otra salida más o menos de ese tipo de estilo. Entonces como que hay que como organizarse bien a la hora de la alimentación, porque si no, pues según lo que tú me comentas, el cuerpo se descompensaría. No, realmente el cuerpo, a ver, de pronto se puede descompensar que siente uno, digamos, como la inflamación por ese tipo de productos, ¿cierto? Pero realmente no es que impacte totalmente negativo en el proceso de la persona. Cuando se vuelve un hábito, sí, pero lo que tú mencionas, Angélica, es importante, porque eso se vuelve una estrategia nutricional que muchos pacientes les gusta o que se utiliza. De lunes a viernes son muy juiciosos, y el fin de semana entonces sabe que van a salir con el novio, la familia, un amigo, la amiga, y se dan un gustico, disfrutan el proceso. Ya retornan la semana y vuelven y empiezan con todo. Ah, ok, entonces lo que tú mencionas es como, como saberlo organizar y como que tener en cuenta el tipo de alimento que estamos consumiendo en la semana. Sí, así es. Ok, vámonos para el tema ya como de los jóvenes, que sabemos que los jóvenes ya como que están tendiendo a, pues, a más salidas en la calle, comer a cada rato en la calle, las fiestas. En cuanto a temas del alcohol, ¿el alcohol cómo afecta en el cuerpo? Me estás haciendo muy buenas preguntas, que yo creo que nos podríamos extender demasiado. Pero bueno, siendo el caso, cualquier tipo de alcohol es tóxico para el hígado. Okay. Cualquier, y cualquier cantidad de alcohol. Puede ser el mejor ginebra de esta vida, el mejor whisky de esta vida. Y todos químicamente tienen etanol para el organismo, en su producción pues final, metabólica. Y ese etanol
nos dice que por cada gramo de alcohol aporta 7 kilocalorías. Entonces yo, uno no se da, pues, o la gente no se da cuenta, porque pues yo no, la gente no se da cuenta, pero uno se excede, la gente se excede, y cuando uno menos piensa, como, ¿de dónde salieron estos 10 kilos más? ¿Qué pasó? Si yo soy tan juicioso. Y el alcohol, fisiológicamente, para resumir, no deja que la persona pierda generalmente mucha grasa, no mejora esos procesos de mejorar el porcentaje de grasa corporal, pero y tampoco permite que la persona gane muy bien masa muscular. Entonces la respuesta es, no sé, pues si les gusta el alcohol, pues lo pueden hacer, pero deben de moderarse en eso, si el objetivo de ustedes es o ganar masa muscular o perder grasa, o volverse pues bien juiciosos. No, pues muy interesante todo eso que nos comentas, y más porque nos aclaras en la parte de que pues todos conocemos que el alcohol es malo en todos los puntos, si nos excedemos es malo, como tú mencionas, y por gramo pues aumentamos de peso, pues hay algunas personas que pues piensan que el alcohol, pues que uno solamente aumenta con comida, pues lo voy a decir así, como comestible, o sea, como con, pues sí, como con la carne, con el arroz, y no que con los líquidos. Con los líquidos uno también aumenta de peso, obviamente uno no lo ve tan notorio, pero eso implica a la hora de nuestra alimentación. Y a la hora de hablar de líquidos, John, cuéntanos más o menos qué tipos de líquidos son como saludables para el cuerpo. Bueno, digamos, pongamos digamos el caso de un, otra vez de un atleta o un chico que le guste correr, realizar ejercicio, ¿cierto? Él termina de entrenar y si él se toma un jugo, yo diría está bien. Ahí hay azúcares y esos azúcares son recuperadores para él. De pronto si le adiciona un poco de sal, diría, bueno, hay un poquito de sodio y eso le ayuda a reponer líquidos, porque cuando uno suda, libera mucho sodio y eso lo desequilibra a uno y le empieza también a deshidratar. Y, pero digamos el caso de la persona en general que de pronto está en oficina 8-5, como bueno, prefería bebidas que no tengan tanto azúcar, de pronto usadas saborizadas, de pronto un tecito con flor de Jamaica, con alguna aromática que te guste, un cafecito, agua si querés. Eso, digamos que son, digamos, alternativas que se pueden manejar. Wow, y tú cuentas como todo esto de la parte de los deportes, de una persona, digámoslo así, como que quiere tener una vida saludable a nivel deportivo. Después del corte de comerciales vamos a, pues digámoslo así, a responder esta preguntita, pero te la voy a dejar en la mesa, y es más o menos, pues sabemos que algunos deportistas toman algunos suplementos, que algunas proteínas, pero en polvo. Me encantaría que nos comentaras más o menos qué tipos de proteínas se deberían de ingerir y más o menos con qué tipo de medidas o con qué lo podríamos mezclar. Pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! Caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Culpable! 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 ¡Cadena perpetua! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! We'll be right back.
Bueno, familia, ya que regresamos a esta pequeña pausa de comerciales, aquí con John, que nos está contando una parte súper interesante de la nutrición, que debemos de tener en cuenta para la hora de una buena alimentación. Pero bueno, John nos va a responder la pregunta, que sin embargo pues la voy a volver a mencionar para todos los televidentes que recientemente llegan, y es, un deportista sabemos que a la hora de ir al gimnasio consume algunas proteínas en polvo, algunos suplementos, pues nos encantaría que nos mencionaras más o menos qué tipo de proteínas son recomendables, porque he escuchado que la creatina, que diversos más, entonces pues nos encantaría más o menos que nos contaras cómo va esto de la mano de la buena alimentación, y sobre todo porque hay gente, digámoslo así, que lo mezcla con agua, que con leche, que para que el cuerpo coja como más fuerza a la hora de hacer el ejercicio. Bueno, ¿sabes qué, Angélica? Realmente la suplementación, un suplemento, un producto, no puede ser la base de la alimentación de una persona. O sea, la pirámide nutricional, cuando uno entiende la pirámide nutricional, puede tener de pronto en cuenta o hacer esa, una analogía, como bueno, para subir al quinto piso tengo que pasar por el primero, y para el primero hay que, el nutricionista evalúa como el consumo de energía, el gasto de energía de la persona durante el día sobre todas las actividades. Ya digamos uno va programando y considera como bueno, posiblemente necesite algún producto, algún suplemento o no lo necesite, pero hay que hacer un par y hay que hacerse la pregunta el por qué lo necesita, para qué lo necesita, por cuánto tiempo lo necesita y si realmente va a causar un beneficio en esa persona. Bueno, hay varios suplementos que se utilizan y que tienen evidencia científica. Y cuando yo hablo de evidencia científica, hablo, digamos, de distintos, digamos, institutos donde hay grandes científicos que se dedican a estudiar, a realizar, digamos, diagnósticos, a ser críticos, entre otras. Si quieren aprender más, hay una página muy interesante en internet, se llama AIS, Instituto de Deporte Australiano, y ahí pueden verificar todo este tipo de información. Hablemos de 5 suplementos nomás. Proteína de suero, que es muy típica en los chicos después del entrenamiento porque sí ayuda a mejorar la recuperación muscular, entre otras funciones. Está la creatina, específicamente en la forma química de monohidrato de creatina, porque comercialmente hay muchas creatinas, okay. Que yo me la puedo tomar después de entrenar o en cualquier momento del día. Está la cafeína, que es, digamos, un suplemento, una ayuda ergogénica, que ayuda a mejorar el rendimiento deportivo de las personas. Y generalmente la gente se la toma antes de entrenar. Está el bicarbonato de sodio o también la betalanina, que ayuda a disminuir. A ver, la gente la distingue como ácido láctico, aunque digamos desde la parte fisiológica no se menciona de esa manera, pero esa quemazón, ese quemazón que tiene la persona, el bicarbonato y la betalanina, ayuda a disminuirlo, a retrasarla y a mejorar, digamos, el rendimiento deportivo en la persona. Realmente hay muchos suplementos que funcionan, pero nunca un suplemento puede ser la base de la alimentación y hay que pensar en por qué lo voy a utilizar. Y para eso la persona idónea realmente es siempre el nutricionista. Wow, y ahorita pues en ese momento que menciona sobre los suplementos, sobre los líquidos, ahorita que estábamos pues en un pequeño corte de comerciales, estábamos comentando sobre el tema del agua, que siempre hemos escuchado que debemos de tomar tantos litros de agua, que casi 2 litros al día. Cuéntanos si es saludable un exceso de hidratación con agua. Bueno, uno esperaría realizar muy buenos procesos educativos en las personas y más, por ejemplo, en los centros deportivos, los INDERES o, por ejemplo, en el caso de Río Negro, el IMER, sobre cuánto líquido debería consumir el deportista o la persona antes, durante y después del entrenamiento. Y eso se relaciona generalmente con el tiempo del entrenamiento, la intensidad del entrenamiento, si la persona pierde mucho peso después del entrenamiento o si no lo pierde. Cuando tú mencionas líquidos, es importante recordar que los líquidos implican agua, pero que también implican tomar café o aromática, jugo si es el caso, leche, yogur, entre otros. Eso adentro de toda la consumo de líquidos de la persona. Cuando generalmente los entrenamientos duran menos de una hora, uno diría, bueno, la persona tiene con simplemente agua. Y las tasas generales de consumo de líquidos oscilan entre 500 mililitros o medio litro y entre 1 litro de agua para una persona que realiza entrenamiento o ejercicio, 60 minuticos. Wow, o sea que más o menos se podría decir que uno no solamente se puede hidratar con agua, sino que también, como lo mencionabas, con jugos naturales, con aromáticas, pues con todo ese tipo de bebidas que mencionabas anteriormente. Y pues yo quisiera saber, pues sabemos que el consumo de gaseosa o de energizantes
en exceso, digámoslo así, como que tienden a dañar como el organismo, todo nuestro cuerpo. Me encantaría que nos dieras tu punto de vista como nutricionista, si la gaseosa es saludable. La respuesta es no. La gaseosa no es para nada saludable, simplemente es pura azúcar, y solamente es azúcar. Sí, ya, es plástico. Ok, porque te lo preguntaba porque hay algunas personas que dicen que como es un líquido hidrata, entonces que es saludable en ese sentido, pero bueno, ya nos respondiste de que sí tiene azúcares, pero eso es como un exceso excesivo, digámoslo así, de azúcares que tienden a dañar el organismo. Y pero bueno, cuéntanos, ¿por qué decidiste? Pues ya hemos hablado un montón del tema de la nutrición, cuéntanos por qué decidiste estudiar la nutrición. Antes otra vez de contestar esa pregunta, otra vez sí quiero, digamos, como recalcar para que tengan en cuenta. Si el entrenamiento dura menos de una horita, con agua está bien, se pueden hidratar. Si dura más de una hora y el entrenamiento es de alta intensidad, que es una percepción muy subjetiva de cada uno de ustedes, pueden incluir otro tipo de líquidos que tengan azúcares. Y para eso hay fórmulas comerciales o bebidas deportivas y geles deportivos que pueden tener en cuenta. Y yo decidí estudiar nutrición, o sea, realmente porque a mí me gusta mucho la química y la fisiología. Okay. O sea, el ser humano por naturaleza es química, ¿cierto? Y también es mucha fisiología. Entonces, más allá de entender simplemente la nutrición, hay que entender la química y la fisiología para aplicar la nutrición en las personas. Puede verse simple, que ese es el papel de uno como nutricionista, hacer que las cosas se vean muy simples y prácticas para la persona, y que la persona se sienta muy bien, se sienta herida al plan de alimentación y que yo impacte positivamente otra vez en un objetivo estético, de rendimiento o de salud. Bueno, familia, ya saben, aquí tuvimos a John Giraldo, un nutricionista espectacular que nos contó el día de hoy diversos temas sobre la buena alimentación que debemos de tener en cuenta a la hora de consumir diversos alimentos que sentimos y sabemos que suelen ser dañinos en algún momento si los volvemos un hábito. También nos comentó la parte del deporte, nos comentó también la parte como de la hidratación, más o menos qué tipo de alimentos debemos de tener en cuenta a la hora de tener una vida saludable. Pero bueno, John, ya para finalizar y para terminar esta maravillosa entrevista, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que todos nuestros televidentes vayan y miren un poquito de todo aquello que haces. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como @ nutricionista John Giraldo, por ahí me pueden hacer las preguntas que quieran y por ahí también podemos aprender mucho de nutrición, que ahí generalmente subimos mucho contenido resolviendo esas mismas inquietudes y preguntas que ustedes tienen, con la finalidad siempre de enseñar y aprender. Listo, familia, así que ya saben, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! Caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Culpable! 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 ¡Cadena perpetua! ¡Culpable! ¡Siguiente caso!
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Por qué el nombre de la empresa La Martina Branch? Bueno, de hecho, siempre como que me atrajo mucho el nombre. La verdad, mi perrita se llama Martina y cuando empecé con la marca, empecé como a pensar cómo ponerle y no sé, me pareció como lindo, La Martina. Como para dejarlo más tiempo el nombre en mi vida. Wow. Ana, cuéntanos si todo este maravilloso emprendimiento fue porque decidiste, digámoslo así, mirarlo desde el punto de vista de un trabajo, porque lo miraste más como un hobby, o cómo sucedió todo esto de la empresa. Bueno, mira, yo soy diseñadora de modas, de profesión pues, pero toda la vida me ha encantado el tema de la cocina. Me parece una nota cocinar, pero como de una forma linda, pues como que se ve agradable, que lindo y agradable, pues porque todo entra por los ojos y más que es en la comida. Entonces, bueno, el año pasado, en el 2020, que fue un año pues como súper loco para todo el mundo, estaba trabajando en algo que no tenía que ver con diseño, pues como en un momento de mi vida súper diferente, y sufrí una parálisis facial. Entonces, por estrés de trabajo en ese lugar donde estaba mamada, o sea, dije no más, me voy acá y me fui y empecé con la Martina, empecé a hacer las recetas, empecé a crearla de a poquito y así se ha creado desde cero con la ayuda de mi mamá, que también me ha ayudado un montón, que ha sido como la herencia que me ha dejado ella, porque ella todo es cocinar rico, ella cocina delicioso, entonces creo que es como la herencia de las dos. Wow, y ya que mencionas que tu mamá, digámoslo así, es como la cómplice de esta maravillosa empresa, cuéntanos más o menos cómo lo tomó tu familia, todo esto de esta creación de esta maravillosa empresa. No, mi familia es el principal motor, de verdad que yo trabajo con casi toda mi familia, con mi mamá, mi papá, mis tías, primos. La verdad, el que pueda pues venir a trabajar conmigo sabe que ahí está siempre las puertas abiertas y no, es una empresa familiar prácticamente, y las personas pues que no son familiares ya hacen parte porque ya llevan mucho tiempo, hemos construido como un círculo súper bonito todos. No, súper importante, y más eso súper bonito que nos comentas es que tu familia siempre ha estado ahí y tú siempre has estado para ellos, como mencionas, y es que pues las personas de tu familia que quieran trabajar en tu empresa siempre van a tener las puertas abiertas y siempre vas a tener, y ellos van a tener el apoyo de tu parte. Sí, ellos saben que siempre estoy para ellos. Ana, cuéntanos más o menos si un cliente quiere pedir un producto de ustedes, más o menos cómo deben de hacer para poder pedirlo. Bueno, todo lo manejamos vía Instagram, vía WhatsApp, directamente en el link del Instagram está el catálogo y te atienden con todo el gusto, mandan el link, el catálogo, perdón, toda la información, todo lo que necesites saber te lo brindan en La Martina. Ok, y ya que nos mencionas como más o menos del catálogo y del producto, aquí por ejemplo encima de la mesa tenemos algunos productos, cuéntanos por qué alimentos están compuestos. Bueno, tenemos demasiadas cosas acá. Bueno, La Martina básicamente es brunch, el brunch es como el desayuno tardero, entonces es mucha mezcla de tocineta con huevo, guacamole, wow. El pan siempre va a estar. Entonces, por ejemplo, por acá tenemos chuzos de mini pancakes, waffles, tortillas españolas, sándwiches, mini hamburguesas, las tostadas de La Martina que son deliciosas, tenemos sándwiches benedictinos, huevos benedictinos, esta es la tortilla de la Martina, pues como la de la casa, palitos de queso, de todo, fruta, no, mimosa, jugo de naranja. Todo esto se ve delicioso, y más porque hay ciertos alimentos que hay un sinnúmero de personas que le encantan, y eso es lo bonito de esta empresa, y es que conoce la audiencia. Hablemos de la audiencia. Ana, coméntanos, ¿cómo fue el proceso de saber qué tipo de alimentos les gustaban a la audiencia?
¿sabes qué? Yo como que solo pensé en que me gustaba a mí. En serio, yo creo que solo pensé en lo que yo podría hacer rico, que me podría gustar a mí y que le pudiera gustar a otras personas, porque de pronto yo lo hacía de tal manera. Entonces, cuando creé la Martina, no pensé como en nadie, pensé como en mí, en serio, como, wow, como en lo que podía ofrecer, que me podía gustar a mí, que me apasionara a mí, que hiciera yo de cero con mis propias manos. Y así fue, y creo que es como el éxito que tiene, que es como cierto gusto que me apasiona y lo comparto, y a la gente también le ha gustado. Y hablando de todo esto que te apasiona y que tú vibras con esta maravillosa empresa, cuéntanos más o menos cómo está clasificada tu empresa, en el sentido de que si tienes unos cocineros, o tú eres la cocinera, o tu mamá la cocinera, como tú lo mencionas, que tu mamá pues cocina delicioso, como lo mencionas. Entonces, pues cuéntanos más o menos cómo es todo ese proceso adentro de la empresa. Bueno, cuando empezamos mi mamá y yo, y ya en este momento somos como 7 personas cocinando y armando, y 7 mensajeros también. Wow. Somos como 12, 14, también depende, cuando son muchos pedidos necesitamos más personal y así, pero normalmente somos como esas personas. Tenemos en este momento un chef que ingresó hace poquito, ha ingresado gente de a poco a la Martina, ya está creciendo. Y hablando de que la Martina se está creciendo, cuéntanos qué se viene para la Martina en un futuro. En un futuro, bueno, la idea de la Martina es pues tener el restaurante físico, porque nos lo están pidiendo y ya lo queremos hacer. Estamos es como esperando el momento indicado para que todo sea igual de lindo que como lo mandamos, pero sí, esa es la idea, ya montarlo físicamente. Guau, y tú acabas de mencionar de todo lo bonito que están haciendo, porque por ejemplo, pues aquí se puede observar, y es que la caja está decorada con ciertos elementos que pues a simple vista son atractivos, tienen unas lucecitas. Cuéntanos si desde esta idea de la decoración así tipo vintage, ¿está desde un principio, desde que se creó la empresa, o de a poquito la gente te fue diciendo, no, mira, me encantaría que tuviera tal cosita? Pues, o sea, como que fuiste acogiendo las opiniones de los distintos clientes. No. No le cogí la opinión. La verdad es que, mira, cuando la creé, vi la necesidad, porque sentía que hacía falta como otro tipo de regalos, de desayunos, como en Medellín y en el área metropolitana, porque sentía que eran como muy similares los otros desayunos. Entonces yo quería como algo más de comida, algo más diferente. Okay. Entonces cuando empecé como con la idea, necesitábamos una caja grande que se pudiera sostener, necesitábamos como, bueno, y fue así, fuimos buscándola, vi una caja como esta, y me gustó, la mandé a hacer, y bueno, así como de a poquito se fue creando y ya, pero desde el principio ha sido así, pues ha sido como con la caja, el mensaje, las luces. Wow. Y cuando tú mencionas la parte de la personalización, en el caso del mensaje, ¿el mensaje lo ponen ustedes o ustedes prefieren que el cliente lo ponga de acuerdo a la ocasión que vaya a hacer el pedido? Sí, la verdad, el cliente es el que decide todo, nosotros solamente le damos la opción de lo que quiere que vaya, pues, de comida en la caja, y ya el cliente decide. Wow. Todo lo demás. Cuando mencionas la comida que hay dentro del paquete, ¿solamente son ese tipo de productos o hay unas cajas más grandes, más pequeñas, o cómo es, digámoslo así, como todo el catálogo? Bueno, tenemos, esa es la caja pues como que hay, pero tenemos varios, el estándar que es un poco más pequeño, pues acá yo le traje como varias cosas para que prueben, pero el estándar es más pequeño, tenemos el especial y ya tenemos otro que pues tú puedes armar con lo que tú quieras y ya de acuerdo a eso se te da como el valor. Guau, o sea, como que el cliente puede elegir y fuera de eso ustedes también lo pueden aconsejar. Sí, siempre lo aconsejamos, le decimos qué es lo mejor, qué le gusta a la persona. Yo siempre les digo que sean como si fueran para ellas mismas, porque pues es de la idea que se vayan todos súper contentos siempre.
Guau, y hablando de que los clientes estén contentos, eso es algo súper importante en una empresa, porque eso es lo que hace la diferencia de una empresa, y es que la importancia o la misión de una empresa es que el cliente esté feliz con lo que le esté, con el servicio que le estén brindando, con todo aquello que estén haciendo. Y hablando de empresa, Ana, cuéntanos qué tip o algo importante que sientas que sea necesario para mencionarle a alguien que está iniciando en este momento de la industria de las empresas. Yo creo que, o sea, suena muy cliché, pero de verdad es como, todos tenemos un talento, o sea, todos nacimos con un talento especial, y es encontrarlo. Cuando encuentres ese talento, como que con todo por ahí, que se les apasione demasiado, y para mí ese es como el tip. De verdad, todo con amor, que sea como con la creatividad de cada uno, que cada uno tiene, y ya, yo creo que todo se va dando, uno va conociendo a sus propios clientes, los gustos, y ya, todo se lo va mostrando el camino. Guau, wow, o sea que, así que ya saben, familia, si ustedes están en ese proceso de crear una empresa, de empezar a hacer como, de ingresar a esta industria, deben tener en cuenta su pasión, las cosas, hacerlas con amor, tener en cuenta que el cliente hay que hacerlo feliz por encima de todo, que eso es la clave y es aquello que hace que la empresa llegue en lo alto. Pero bueno, ya saben, tuvimos aquí en el día de hoy a Ana María Vélez, empresaria de La Martina Brunch, que nos vino a contar de todo un poquito de la empresa, todos los productos que venden. Pero bueno, Ana, ya para finalizar, cuéntanos cuáles son las redes sociales de la empresa para que chequen un poquito de los demás productos que tienen ustedes en el feed. Bueno, no, en Instagram como La Martina Brunch, en Facebook también, y no, en Instagram ves la información, te lleva los links para que pidas por WhatsApp, para que veas el catálogo. Wow. Así que ya saben, familia, tienen esta maravillosa empresaria Ana, que también tiene su secretaria que nos ayudará en todo el momento de si queremos pedir un producto para todas esas fechas especiales que se están aproximando. Ya pasó San Valentín, ya pasó el Día de la Mujer, ya se vienen algunos cumpleaños, algunas celebraciones, pero bueno, ya hasta el día de hoy llegamos con este maravilloso programa, de un programa más de Vivo Hoy aquí en el canal de Teleenvigado. Pero bueno, ya saben, no se pueden seguir perdiendo estos maravillosos capítulos, y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, por Vivo Hoy a las 3 p.m. Chao.